Pues ha estado muy bien como cada año. Es el trofeo más antiguo aún que el de 24 horas y es eso el 34º trofeo Virgen del Rosario. Ha habido menos equipos que otras veces porque tampoco podemos optar como antes se iba de infantil a levín y todo eso por temas económicos. Entonces menos participantes por eso, pero no porque la gente no tenga ganas. Desde hace 34 años se celebra este torneo de fútbol sala, al que más tarde se le añadiría la categoría de fútbol 7, siendo el más antiguo de los disputados en Alcázar de San Juan y de muchos kilómetros a la redonda, organizado por la Cofradía de la Virgen del Rosario. En esta ocasión, tras varias jornadas de eliminatorias y fases diversas, el domingo 11 de octubre se disputaban las finales, congregando a público y jugadores en el pabellón Antonio Díaz Miguel. El trofeo del más antiguo de aquí, de Alcázar de San Juan, tiene muchísima tradición y, como bien decía, este año ha habido menos equipos, menos participantes por cuestiones económicas, que todos tenemos que ajustarnos el bolsillo y la hermandad también, y por eso, pero el interés sigue vigente, ha habido participación y bueno, la competición sigue, que es lo importante, y animar a todo el mundo pues que siga participando. En la primera división nos dejaba una final con un marcador que parecía hablar de un partido sin demasiada historia, pero nada fue así, ya que a pesar del 4-1 final entre Salones Mabel e Imalle, pudo verse en el Díaz Miguel una final muy disputada en la que los de azul se adelantaron pronto llegando a ponerse 3-0, con goles de Quiralte, Víctor López y Gonzalo Barrilero, todo ello ante un público no muy numeroso pero que animó a ambos equipos disfrutando de una animada mañana de fútbol sala. Con el 3-0 en el marcador sería José Luis Monje quien marcase el gol del honor para el Imalle en esta jugada tras un robo de balón en la que un disparo muy potente metía el esférico hasta el fondo de las mallas.
Boa Román. El Salón Esmabel tuvo varias ocasiones después para aumentar su cuenta, pero no terminaba de encontrar el gol. Así, finalmente, en esta jugada, a pase de Alex Serrano, Juan Muñoz lograba terminar de sentenciar con el que sería el definitivo 4-1. No hemos ganado más, pero siempre es duro. Siempre duro porque hay muchos equipos competitivos. Bueno, el resultado es muy evidente, ¿no? Sí, bueno, pero a fútbol sala puede pasar cualquier cosa. Pero el rival ha sido un digno rival y nos ha puesto las cosas difíciles. En la final de segunda división se enfrentaron los equipos de Clínica Dental Jesús Caballero contra el Abierto 24 Horas Botellón, que se saldaba con un resultado de 3-0 para el primer equipo de los mencionados, con dos goles de Fran Ortega y uno más de Guillermo Rodríguez. En Fútbol 7, disputada en los campos de césped artificial, la final la jugaron Ferretería Arenal y Seguros Reale, con un resultado de 3-2. Marcaron para el Arenal José Manuel Oliver, Diego Palomares y José Luis Tejado, mientras que para el Reale los goles llegaron de las botas de Ricardo Monreal y Miguel Ángel Moral. Tras la final de Primera División se procedió a la entrega de trofeos por parte de miembros de la Hermandad de la Virgen del Rosario, organizadora de este torneo, y concejales de la Corporación del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. We'll be right back.
este evento para los chavales, para que estén entretenidos en este día tan hermoso. Y gracias a Puerto Llano pues hemos podido organizar el evento. Pues para crear más escuelas, para crear amigos y crear afición y amistad entre ellos. Y para comprobar también a ver cuáles son los equipos más fuertes que hay en todas otras localidades. Con Puerto Llano nos hemos ido porque ya llevamos bastante tiempo jugando con ellos. Y son los que más bien aceptan a jugar con nosotros cuando organizamos estos eventos. Estas son las femeninas son del 2000-2001. Son infantiles y juveniles algunas. Luego están los chicos que son alevines. Y luego han venido los chicos que son infantiles. Y luego ha venido una categoría de juveniles, chicos, de Puerto Llano. El resultado de las alevines, no sé, que han sido 9-0. Y de las infantiles, pues 2-0-2. El partido ha estado bien entretenido, ha habido ocasiones. No ha habido tanta discusión ni conflicto ni nada. Ha habido alguna polémica, pero sin llegar a lo agresivo y nada. Ha terminado bien, hemos quedado todos en familia y se nos han pasado bien las chicas, han disfrutado y han vuelto a decir que así para la próxima puede haber más. Pues mira, estamos en el Toboso pasando el fin de semana. Llegamos ayer por la tarde y nos vamos mañana por la tarde. Y bueno, pues la idea es fomentar el fútbol sala, aunque también hemos traído un equipo de voleibol. Y ya vamos a Alcázar, que tenemos una buena relación con ellos. De hecho, el año pasado en junio fueron a jugar a Puerto Llano y ahora pues hemos venido nosotros aquí. Pues nosotros llevamos 15 años. No sé si habrá más antiguos, seguro que sí. Pero bueno, ya son 15 años de historia que cumplimos el día 19 de enero. Y en fin, algo es algo. Sí, bueno, la idea era pues eso, promocionar el deporte escolar, fomentar el trabajo de canteras con actividades de este tipo. Bueno, es pretemporada, nos han faltado muchos niños porque era puente y no todos podían venir y en fin, no era el objetivo ganar ni perder, el objetivo era divertirse y entonces, bueno, algunos equipos han ganado, otros han perdido y en fin, nos hemos divertido, que es de lo que se trataba. Bueno, pues desde el ayuntamiento siempre es muy grato que vengan otros pueblos a Alcázar de San Juan a disfrutar del deporte, en este caso del fútbol sala. Todo lo que sea que los niños y las niñas, porque también el fútbol sala está entrando las niñas, yo creo que es una muy buena circunstancia, pues Alcázar encantado. El deporte de Alcázar de San Juan está abierto a todas las localidades, en este caso es Puerto Llano, con el que tenemos muy buena relación, el fútbol sala de Alcázar. Y estas competiciones que son de pretemporada y no hay liga, que son pues más que nada para darse a conocer y más que nada a fomentar el compañerismo y el juego en equipo, con lo cual encantado de que vengan a Alcázar de San Juan a compartir con nosotros su afición, en este caso el fútbol sala.
Somos del Club Pulsaciones Bike de aquí de Alcázar. Es un club ciclista que se fundó hace un par de años y entre otras cosas pues nos hacemos este tipo de eventos. Aparte de carreras de competición, pues intentamos hacer algo que sea también lúdico y en este caso para recuperar las bicicletas antiguas y darle la oportunidad a la gente que las saque a la calle y las pueda lucir, aunque hoy se ha lucido poco, pero bueno, por lo menos ha habido gente y hemos estado aquí pasando un rato agradable. Hay más de las que pensamos, como lo ponemos el anuncio por las redes sociales y también por la radio y en el periódico, pues la gente se entera. Yo pensaba que iba a venir poca gente otros años y al final ha venido mucha gente, incluso vienen de gente de otros pueblos, por ejemplo de Tomelloso han venido dos que tienen unas bicicletas muy bien restauradas y muy antiguas e incluso el primer año hubo gente de Madrid que se enteró y estaba por aquí de vacaciones y participó también, o sea que la gente se entera. Lo que pasa es que al llevar solo tres años, pues tiene poca solera y no se conoce mucho más fuera, pero yo creo que poquito a poco se irá creciendo el número de participantes. Me encantan las bicis, me parece una iniciativa extraordinaria. Además, sí hay que destacar que este año ha habido una novedad que a mí me ha encantado, que ha sido una competición de cintas y también de bicicleta en marcha lenta. Me parece que eran actividades que todos recordamos de nuestra infancia, que son muy sencillas, que son muy baratas y que son muy bien aceptadas por la gente. Entonces yo creo que hay que animar para seguir en esta línea. Y sobre todo yo creo, estoy convencido, que el año que viene cada año va a ser más, porque es que se corre la voz, la gente dice, pero qué bici, yo tengo una que mi padre tenía, que la voy a restaurar. Yo creo que tiene mucho, no solamente este día, sino tiene mucha tarea para la gente y mucha ilusión de cara al año que viene, y no solamente que la restauren, sino que salgan con la bici, que al final de lo que se trate, que vayamos a los sitios en bici y que animemos y que les podamos a los coches, eso de lo que se trata. Hombre, claro que sí, pero es que las recuerdo tanto que es que las tengo, porque es que uno entra en el concepto, en la idea de que una bici es para toda la vida. No entiende uno que haya que cambiar mucho las bicis. Ahora la verdad es que se cambian, los tiempos han venido mejores y se han ido cambiando bicis, pero te da mucha pena dejar tu bici antigua que tenga. Yo las tengo y las sigo usando. Esto es de los eventos más baratos, porque solo requiere pues el trabajo de los que organizamos esto y la colaboración en este caso de la tienda Pulsaciones Bike, que nos ha hecho los regalos para los participantes, y el ayuntamiento, que también ha contribuido con su ayuda. El resto es gratis, es trabajo de las personas nada más. Las que se han presentado esta mañana aquí creemos que es la más antigua. He traído una bicicleta de principios de siglo, una bicicleta centenaria, es una edición de una marca francesa, de la Diamant Fram, de la Francais Diamant, y su fabricación esta fue de 1908 a 1913. Es una bicicleta de carreras antigua, por lo que consta que no llevaba ni cambios, se llevaba un solo plato,
solamente llevaban un piñón y vamos, se caracteriza también por sus llantas de madera, que eran las llantas ultraligeras que había por entonces, igual que ahora está el aluminio y el carbono, pues antes era el acero o la madera para competición. También lo que tiene son unos guardabarros, porque antes evidentemente las carreteras eran de tierra, cuando subían las etapas de los puertos era tierra, y lleva unos guardabarros de la época para competición. Estaríamos hablando de unos 15 kilos, prácticamente, es que estamos hablando de acero y de una bicicleta centenaria. Es bastante complicado. Esto es un velocípedo, réplica de bicicleta de los años 1890, más conocida como Penny Farthing. Penny Farthing, sí, porque eran bicicletas inglesas y recreaban lo que era la moneda inglesa, la moneda penique y cuarto de penique. Por eso le llamaban Penny Farthing. ¿Es una réplica en este caso? Sí, sí, es una réplica. Bueno, pues estaba mucho tiempo detrás de una bicicleta de esta y vamos, lo pensamos entre un amigo y yo y intentamos fabricarla. Bastante incómoda, bastante incómoda. De hecho, antiguamente le llamaban la quebrantahuesos por eso, porque era muy fácil de caerte. Entonces, esta bicicleta, por la altura que tiene, que son 48 pulgadas de rueda, que son 1,20 m, la complicación que tiene esta bicicleta al llevarla es que está muy limitado en el radio de giro, porque claro, al girar te da la rueda, o sea, el pie en la rueda, y luego pues que no te puedes quedar parado, que al quedarte parado es cuando ya pierdes el equilibrio y te caes, lógicamente. No, el esfuerzo muscular va en el eje pedalier, es de piñón, digamos de piñón fijo.